Muy buenos días, nuevamente desde el Palacio de la Moneda y gracias a la cooperación de los canales de televisión y de las radios asociadas a Archi y con el apoyo incondicional de nuestro equipo comunicacional de la Moneda, que trabaja muy bien, daremos los resultados del día. Se mantiene la incipiente mejoría, una mejoría positiva a nivel país. Hoy día tenemos un 18% menos de casos nuevos en los últimos 7 días y un 16% de casos nuevos en relación a los últimos 14 días. Esta mejoría se observa sobre todo en la región metropolitana y en la región de Tarapacá, en la curva que ustedes están viendo. Sin embargo, tenemos resultados menos auspiciosos en Antofagasta y en O'Higgins, lugares donde estamos tomando medidas muy estrictas, sobre todo en relación a la cuarentena. Sin embargo, la imagen de la región metropolitana y la imagen de Tarapacá son muy positivas. Las tasas de positividad de los exámenes de PCR o reacción de polimerasa en cadena también están disminuyendo y hemos llegado al día actual, al informe actual, a un 25%. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque significa que la cantidad de gente que está activa contagiando está también disminuyendo. También queremos mostrar la tasa de incidencia, es decir, la cantidad de pacientes por 100.000 habitantes que están infectados o que están positivos, que a nivel nacional esa tasa es de 168 por 100.000 habitantes. Sin embargo, quiero destacar, felicitar y apoyar a las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, donde la tasa de positividad o la incidencia de casos es muchísimo más baja. Esto gracias a las medidas que se han tomado como gobierno y gracias también a la cooperación de la población. Por lo tanto, esto debe ser reconocido. La variación del coronavirus a nivel nacional es muy distinta. Por lo tanto, en algunas regiones, como ustedes vieron, tenemos resultados muy positivos y en otros lugares todavía estamos esperando resultados positivos porque sabemos que se darán así en el futuro. Cualquier medida que tomemos de aquí en adelante siempre serán en base a los temas sanitarios. Toda medida que sea tomada tendrá como base la condición de que cumpla la recomendación sanitaria que puede venir del Ministerio, del Grupo de Expertos en Salud o de Pandemia del Ministerio de Salud. Y por lo tanto, la decisión a futuro, insisto muchas veces, mucho en eso, será en base a la mejor salud para nuestros compatriotas. A continuación, pasamos a mostrar los datos del día. Doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, mostrará los datos del día. Muy buenos días. Como todos los días, vamos a dar el informe de las últimas 24 horas, del informe que se registró en las últimas horas. Con respecto a la situación de nuestro país, podemos informar que en el día de ayer se informaron 3.394 casos nuevos, de los cuales 2.690 son personas con síntomas, 338 son asintomáticos y 366 personas que tienen PCR positivo que no han sido notificados al Ministerio de Salud. Por lo tanto, la cifra total de personas diagnosticadas hasta la fecha en el país son 279.393, de las cuales 32.476 son casos activos, es decir, son personas que están contagiando, y 241.229 se han recuperado del COVID-19.
En relación a los fallecimientos, queremos lamentar el deceso de 113 personas que han sido inscritas en el registro civil en las últimas 24 horas, con lo cual la cifra total de fallecidos asociados al COVID-19 asciende a 5.688 personas asociadas al COVID-19, según el informe diario que estamos dando de parte del Ministerio de Salud. En relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, se encuentran 2.106, de las cuales 1.756 se encuentran con apoyo ventilatorio y 398 se encuentran en estado crítico. En relación a la red integral de salud en nuestro país, de la disposición de ventiladores, tenemos 293 ventiladores disponibles para la red integrada de salud, tanto pública como privada, para todo el país. En cuanto a la red de laboratorios de Chile, ayer se informaron los resultados de 13.349 exámenes PCR, alcanzando un total hasta la fecha de 1.109.792 exámenes a nuestro país. Y aquí quiero hacer un llamado muy importante a que las personas que consulten para hacerse el examen precozmente, aquellas personas que inician con síntomas respiratorios, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, con falta del olfato, también con falta de gusto, con síntomas de examen general, que consulten precozmente para poder hacer el examen oportunamente y de esa manera poder tener los resultados y aislar a las personas. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, que es uno de los pilares estratégicos para aislar a las personas, aquellas que son COVID positivo, hoy día disponemos de 151 residencias sanitarias, que da un total de 9.661 cupos. Quiero reiterar el teléfono para las personas poder acceder a información de las residencias sanitarias o aquellas personas que requieran ser trasladadas a una residencia sanitaria. El teléfono es 800-726-666.